O la importancia que tiene esta ceremonia, ya que se trata de la primera participación de la Fuerza Naval de Honduras y del país en general en una operación naval de carácter internacional, donde participan las armadas de toda Latinoamérica y Norteamérica. Y hasta en esta ocasión podemos participar como representantes del Istmo Centroamericano, y qué orgullo para Honduras de que es una unidad de la Fuerza Naval de Honduras, valga la redundancia, que está representando a Centroamérica. Y también es una oportunidad que no podíamos desaprovechar para que nuestros guardiamarinas de la Academia Naval de Honduras tuvieran esa participación en un evento internacional tan importante. Es así que, en nombre del señor comandante general, queremos despedir a la lancha patrullera Tegucigalpa, deseándole que representen con alto honor a la República de Honduras y por ende a las Fuerzas Armadas de Honduras, ¿verdad? Que siempre mantengan ese espíritu de cuerpo, ese porte militar en todas las actividades que se desarrollen durante la maniobra internacional. La maniobra UNITAS es una maniobra donde participan buques oceánicos, destructores, fragatas, portaaviones, y la patrullera se va a ver como una lanchita de desembarco. Sin embargo, el espíritu marinero no va a ser diferente a todos los otros buques. Vamos a mantener ese espíritu marinero y esa vocación para la cual estamos sirviendo, y sé que el nombre de la patrullera va a estar en otros escenarios. Así de que, en nombre del señor comandante general, les deseo mucha suerte y los damos por despedido, ¿verdad?, de esta unidad naval, como la base naval de Puerto Castilla, para que puedan zarpar con destino al puerto de Cartagena. Tripulación ADS Punta Vecina, prepararse para atraque de las peores espiras. Tripulación de la casina, prepararse para atraque de la peor espiras.